Bienvenidos a ¿Qué opinas TV Show? En esta oportunidad estamos estrenando una nueva sesión que se llama Te lo dice un tigre, con el tema mitos y cosas de la cárcel. Métanse eso en la cabeza, mitos y cosas de la cárcel. ¿Y con quién más pudiera hablar esto si no es con la salsa? Ya lo sabes. Bien. Vamos allá. Arrancamos de una vez, salsa, sin mucha mete mano, que yo voy a meter mano. Sin mucha cotorra y mucha vaina rara. Te voy a decir lo cierto. Ok. ¿Es cierto que cuando se cae el jabón hay problemas? Es un mito. Soy cotorra. Se dice que de jabón soy cotorra. Ahora sí, hay maricón de estómago. ¿Maricón? De estómago. ¿Y cómo así? Cuéntame. Oh, tú sabes que ya a las 4 de la tarde, ya cuando viene a ser las 5, ya todo el mundo cenó. Se le dio un jarrito de cocoa y un pan. Ya usted cenó. Entonces venimos los duros, nosotros, los monstruos. Y estamos haciendo un mangú de plátano con chuleta, cebolla y un jugo de tamarindo. ¿Tú quieres? ¿Y él, comiste? No, ven, pa, el plato. Ya él está comiendo mangú. Con... Él no sabe dónde vino eso. ¿Me entendiste? No. Después que él se come eso, se le da su jugo de tamarindo. Fuma media Marlboro. No se ha bañado unos bolitos, un jabón, una toalla, unos calizos. Y mandamos a María al baño. Él no sabe lo que se mueve. Él cree. No, ese chamaquito yo lo conozco, que es del ensayo, él no conoce a nadie. Ese hombre ha ganado 2 veces mi bugarrón del año. Entonces, cuando el tamaquito viene de allá para acá, que ya viene alto, se fuma un cigarro, apagan la luz y el tipo le dice, úntate la vaselina. ¿El qué? Digo, la vaselina, que comienza mamá desde ahora. Y esos plátanos te los vuelven harina. Ahí sí es cierto. Maricón de estómago. Eso dice que de jabón, entonces mentira. No, eso es cotorra. Lo que pasa es que los tigres invierten. Dime. Ahora, cuando ya tú vives con él, que ya él te metió mano, sí. Y tú te vas a bañar, él se para en toalla y se cuida. Sácame del baño, que mi lady va para allá, porque te cambian el nombre. ¿Te cambian el nombre? O te cambian el nombre automático y ya tú eres hembra. ¿Me entiendes? Eso es cierto. Ahí sí es cierto. Otra cosa. Dámela. También dicen que los tigres que están a 30 no se pueden ni mirar dentro de la cárcel porque son súper enredados. Hay realidad y muchos casos se han dado. Hay muchachos que de esos que amanecen con la calle en la cabeza. Son tipos que ya tienen 10 años. Cuando tú tienes 10 años preso y te faltan 20 y no te van a dar la condicional porque lo que tú hiciste fue una cosa que la familia no te va a perdonar nunca. Ni el juez de la pena te va a perdonar nunca. Tú estás 30. Y ese día lo que faltan ya es, estamos hablando de un 31 para tirar el cañonazo. Y tú, aunque sea ese preso, lo pisas. Tú sabes que eso es una puñalada automática, pero nítida de una vez. Una puñalada segura. Oh, pero claro. Ese muchacho está perdido. A 30, no hay ni quien lo mire. Ya lo sabe. Así mismo es. Tú sabes que hay temas de los cuales no se hablan y hay tigres que no se prestan ni siquiera para hablar de eso. Pero, a sinceridad, hay policías de los que son custodios que han tenido romance con presos. Hay policías que han tenido maricón en la cárcel. Para que esté claro. Pero tú sabes que los policías, ahora mismo, los policías antes, no controlaban, ahora los policías están controlando, ¿me entiendes? Pero, los maricones, ahí es una tradición, en la Victoria eso era mudado. Antes, ya no, ya la Victoria da un cambio muy fuerte, mi hermano. Ya el maricón que va es porque quiere, ¿me entendiste? Ya no dije que sí. Te van a obligar. Antes, oye, para que tú veas lo fuerte que era antes, el tipo vivía contigo, ¿verdad? Ya tú eres hembra adentro, pero llegó la familia tuya, la mujer tuya, tus hijos. Oye, ese tigre se para al lado de la mujer tuya. Hola, señora, ¿cómo está usted? Tranquila. ¿Ese es su marido? Sí. Ah, es tortilla que hacen. ¿Hoy por qué? Yo lo suelto la noche. Ese es mi lady, ese es hembra. Oye, y se pasa. Papá, son pasados. Se lo dicen a la mujer delante de él. Y no pueden hacer nada. Oh, pero van acá y lo matan. Una puñalada automática ahí mismo. Y es verdad eso, verídico. ¿Es verdad? Claro. Otra cosa, ¿te han hecho propuesta indecente dentro de la cárcel o te hicieron cuando tú estabas preso? No, a mí no me han hecho, porque yo soy un tipo que cuando yo salí de la calle yo pertenecía a un grupo. Yo era los mineros. Y tú sabes, cuando tú caes preso, tú coges para la celda donde están los mineros. Mira, cuando yo caí preso la primera vez, yo comencé a dar puñales en la calle, pero estoy sonando, pero sabes, cuando tú estás sonando, yo estoy sonando en el penal en la Victoria, pero yo no he ido. Cuando yo caí preso la primera vez, que me entraron ahí, que entramos a las 4, que yo he visto esos presos sin camisa, yo estoy orejón. Cuando yo entro, alquilo una cama
de una tercera cama, ¿verdad? Si yo alquilo la tercera, ¿dónde pongo los pies para subir? En la segunda. En la segunda. Cuando yo pisé la segunda, o ese tipo que estaba leyendo unos paquitos ahí de Calimán, se tiró. Pues tu maldita madre, pero tú lavas aquí, coño. Mira cómo tú pones el pie ahí. Se mandó con un cuchillo para apuñalearme. Y la gente tuvieron que agarrarlo. Y yo, moca, y el tipo con el cuchillo por cortarme dos palomos, el diablo, agarró y me tiró la colcha de allá arriba de la tercera y me la tiró en el baño. ¿Sabes que sacó? Ese baño que siempre está lleno de agua. Tuve yo que dormir en el batidor vacío. Oye, para que tú veas. Pero llegó al otro día, abrí en la celda, todas las celdas la abren a las 8 de la mañana. Cojo para el patio y me hallo con el coro ácido de Lomina. Gelo Soto, La Liebre, Mil, Mopillí, Kiko Navarro, Mil Tigres. La salta, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dale para acá. Para las 1 y 2. Cuando llegamos, me dice Ramón Pillín, mira, en ese mosaico ahí hay como 10 cuchillos para cualquier cosa, cualquier problema. Y digo, préstame uno. Y cogí ese cuchillo y cogí para allá. Oye, bien. Oye, bien, para que tú veas. Y cogí para allá con ese cuchillo. Cuando llego, me engancho mi cuchillo y llego para allá para donde el tipo está leyendo paquito. Cojo una lata y la lleno de agua de esa del baño. Y cuando vengo con el agua así, se la tiro arriba. Y el tipo dijo, ¿qué pasó? Digo, a matarte que vine. Cuando jalé, para que tú veas que no peleas nada, que tú es bulto. Toda la puñalada que yo le di fue en la nariz, él volando cama. De allá para acá, tú sabes, la policía vino, me dio palo para hacer una casa y para la plancha. Ya tengo 2 días, 3 días en la plancha. Cuando salgo de la plancha, que llegamos al patio, a la hora veo al tipo, porque toda la puñalada que yo le di fue en la nariz, eso lo curaron en el... Oh, cuando llego, salgo, lo veo al patio, el tipo tiene el patio. Otra vez jale el cuchillo, otra carrera más para el tipo. Tú no vas a tener la victoria, o tú o yo, uno de los dos que va a estar aquí. Otra vez la policía, palo para una casa. Palo para una casa. Oh, papá, y tú ocultas un preso y no te van a aplaudir. Tú sabes que te van a partir las dos gravículas, palo limpio. Ya lo sabes, así es la calle, mi hermano, y la cárcel es así mismo. También, otra cosa, como son mitos y cosas de la cárcel, yo también he escuchado en el barrio, porque yo soy de barrio, que hay tígeres que tienen su mujer ahí adentro. Pero yo no sabía que en la cárcel los presos estaban junto con las mujeres. No. Los hombres. No, bueno, las mujeres antes, la preventiva y los hombres estaban la preventiva, que por eso le decían carpintero. Porque sabes que la celda de la sembra estaba en la segunda. Y los que estaban en segunda, de los varones, hablaban. ¿Tú sabes cuáles eran los teléfonos? No. Se tiraba un hilo, ella te tiraba otro hilo con un vasito de esos plásticos. Se le ponía la gomita y se hablaba, que lo que, tranquilo. No había celular en ese entonces. ¿Y funcionaba? Y eso le llamaban carpintero. Ok. Se pasaban comida con el teleférico. ¿Sabes un teleférico? No. O un pote por la mitad, una soga allá y una aquí. Yo le echo comida aquí, se la llevo a ella. Ella me pasa a mí. Ese se llama el teleférico de los alimentos allá. ¿Y llegaron a pelear tigres con...? Muchísimos tigres se mataban. ¿Que peleaban por eso? ¿Por mujeres? ¿Por carpintería así? Claro, porque todas las camas que hacían, que la ventana daban para la sembra, eran camas caras. Todo el mundo quería una cama de esa. ¿De la cama que miraban? De la que hacían, claro, porque hacían frente. Y ahí era que tú carpinteabas con las mujeres, ¿me entiendes? Okay. Le mandaba saludos, hablaba con ellas. ¿Sabes que las mujeres pasaban por allá a buscar la comida? Pero cuando las mujeres la sacaban, los varones estaban trancados. ¿Tú me entiendes? Sí. Incluso hubo allá mujeres preñadas que la preñaban los policías. ¿Los policías? Sí, los jefes. Mándame a buscar a fulana. Porque tú sabes, pero ahora en Najayo mujeres no. Najayo mujeres ahora un control increíble ahí. Ahí yo creo que ni las mujeres no lo puede ver. Así es. Este mito, o una cosa, como tú la quieras llamar. Dime. En la noche, cuando tú estabas preso, ¿escuchaste algún grito extraño? Claro, eso nomás se oía bollea, o sea que los maricones gritan. ¿Cómo era que gritaban? Hay maricones que se lo meten, gritan y se lo sacan también. ¿Me entiendes? Porque yo creo que son hembras. ¿Y cómo era que gritaban? Oye, oye, yo decía, oye, pues serán americanos. Porque es así, mi hermano. Pero la cárcel es fuerte. Oye, cómo lo fuerte que es la cárcel. Te voy a dar un dato. Mira, los maricones allá se buscan su cuarto. Porque hay tipos allá que no tienen mujer en la calle. Y hay que desahogarse, ¿me entiendes? Y con la mano uno se cansa, ¿me entiendes? Porque tú comienzas a hacerte una al nombre de Juana y termina en Gladys. Nunca termina en Juana, ¿me entiendes? Nunca termina en Juana. Pero después que apagan la luz, esos muchachos que tienen el motor atrás son hembras. ¿Le sabía? ¿Y de noche era?
Oh, yeah. Digo, mira, qué vaina con esta gente. No van a dormir a uno. ¿Algún tigre trató de comprarte? No, a mí no. Yo, porque yo... Tú sabes, soy un mono muy viejo para hacerme moriqueta. Yo, allá en la cárcel, porque es que yo tenía mi coro, el tigre. El que cae solo es que coge lucha y coge trabajo. Y pasa trabajo. Nosotros somos un equipo fuerte. Eran un equipo fuerte. Tú sabes que uno... A uno le gusta hacer favores, cuando uno puede, no le da la mano a quien lo necesita. Dentro de la cárcel, ¿se aceptan favores? Mira cómo es la cárcel, para darte un dato. Tú llegaste nuevo. Yo tengo un colmado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú te llamas? Jonathan. Jonathan, echa para acá, mano. Hey, yo conozco a Jonathan desde el ensanche, para que esté claro. No te dejes morir de hambre, ¿eh? Un cartoncito con tu nombre. Ese colmado es mío. Cualquier vaina que tú necesites, cógelo ahí. O broma, que te vas a morir. Pa, te paso el galdón. Pero tú estás en el callejón con cuatro tigres más. Y tigre viejo vive de nuevo. Vamos a hacer un locrio. Señor, ¿tú tienes crédito ahí? Sí, ¿qué cojo? Cógete 2 libras de arroz y una paco fi. Y yo pongo los otros. Ya tú estás cogiendo fiado, hermano. ¿Y cuánto? Ellos no están cogiendo 2 libras de arroz y una paco fi. ¡Dásela! ¡Mira, yo del Sánchez! Apuntado. Ya tú estás cogiendo ahí una semana entera de comida ahí. Llegó el domingo. Hay que pagar. El tipo que te dijo que era buena gente viene con una mascota y un lapicero. Saludos. Jonathan, 950. No, mamá no vino. Yo no tengo que ver con mamá aquí, coño. Y mamá tiene colmado aquí. Pues tu maldita madre. Mamá, y por eso tiene los bolsillos llenos de pica pica. ¿Eh? Mamá tiene colmado aquí. Oh, pero yo tengo su maldita madre que su mamá no vino. Oye, esas pica pica son automáticas. Pim pam, pim pam. Entonces te quitan la colcha, te quitan la cama. Si tiene un televisor, te lo quitan. Oh, pero este hombre vino del ensayo Sama a comerse ese colmado aquí. ¿Tú crees que la gente es pendeja? Así es la cárcel. Por aceptar favores, te dan tu pica. No, que no hay favores. Mira, cuando yo llegué nuevo, nosotros estábamos en un callejón que estábamos cómodos. Cada vez que hacemos cena, que yo voy a cenar, se me siente un preso en el frente. Y cada vez que yo abro la boca para echarme un chin de mangú, él abre la boca también. Digo, mierda, me volteo y cuando miro que cojo un pedazo de salami, que lo voy a morder el tipo así, ella abre la boca también, digo, mierda, qué vaina. Me como la mitad y le doy la mitad al tipo, haciendo favores. Mini Cuchi me ve de allá, un amigo mío, y me dijo, cuando vuelva a hacer eso, te va del callejón. El que, aquí no se da comida aquí, esto no es comedor económico. Si te vuelvo a ver con ese can, le dando comida de que apreso aquí. Pero yo no comprendí el mensaje que él me está dando. Sí. Yo soy nuevo. Yo duré casi un mes dándole cena a ese tipo. Sí. Un día se acabó la compra en la vaina de nosotros, en el callejón. Me dice mi Nicuche, muchacho, no hay nada en el callejón. Vamos a hacer un chocolate con pan. Hicimos un chocolate con pan, comimos un pan. Hay hambre. Al chamaco que yo le doy todos los días, le pasaron un arroz blanco con chuleta y aguacate. Y yo voy y le digo, loco, para que me dé un chin. Muévaseme de ahí, mamá, yo le doy lo mío. Y Manicucci de allá me dijo, coge esa, novato, para que coja y apriete. Así es la vaina. Por hacer favor y por ser bueno. Cuando usted coma y ya esté alto, bótale en el tanque. Así es. También, Salsa, no sé si es un mito porque yo nunca he estado preso. No sé si es la verdad. Tú sabes que dicen que el que no tiene ni uno duerme en el piso y duermen todo amontonado. El que no tiene para pagar una casa. Claro, tiene que ranear. ¿Tú has sentido o sentiste en algún momento una noche de pasión entre todos esos presos ahí mismo? Mira, cuando yo caí la segunda vez, en la primera ya yo estaba más cómodo. En la segunda caí incómodo porque caí en la preventiva. Y el coro de nosotros también la victoria. Entonces, cuando llego a la preventiva, compro una colcha. Me acuerdo como ahora. La colcha me costó como unos 95 pesos, 95 cheles, porque eso era barato. Oh, yo estoy limpiando para tirar mi colcha ahí. Y llegó un preso y me dijo, Tony, él se va a acostar ahí. Mira dónde, ven a ver, ahí. ¿Cuántos años yo tengo durmiendo ahí? Dice el tipo, oh, tú tienes 11 años. Oh, llegó ahora que él se va a acostar ahí. Estás loco con su maldita madre, para allá atrás. ¿Sabes dónde dormía yo? ¿Dónde? Tenía que ir con un suape y secar a un lado del baño para poner la colcha ahí. Y cuando un preso de eso iba a cagar, ¿sabes que allá hay 5 piletas? Pero hay 175 presos. ¿Sabes que son 175 culos cagando? Oye, ese baño se ponía como una barquilla. ¿Tú crees que era de chocolate?
Entonces, la pasa que adornaban ese baño. Ahí todos los bicochos, cuando tú lo haces, que le pones pasa, esas eran las cucarachas negras y blancas. Mi hermano. Ah, pero usted no sabe lo que es. 175 hombres en una celda. Con 4 baños. Tú debes saber cómo van a parar. Rebosado. La cárcel es dura, loco. Es difícil. Ah, que esté claro. Tú llegaste a ver problemas de mujeres que tenían su marido dentro de la cárcel, que lo iban a visitar, por ende, y lo encontraban con algún maricón. No, pero vi muchos casos allá de presos que tenían 2 o 3 mujeres. Y a veces él tenía a la mujer de él en goleta y llegaba la señora. Y lo sorprendí, se armaba un bobo. ¿Se armaban problemas? Oye, eso era de puñalada para adelante. Sí, eso sí lo vi yo una vez. Y oye lo que me pasó un día, te voy a decir esto. Yo estoy aquí en la Victoria, de un pana mío que le decían Leito. Hubo una escasez de droga en la Victoria que no, los más justos no podían entrar adentro. Nadie tenía perico, nadie tenía hierba, había escasez. Tengo un pana mío que se llamaba Leito. Y la novia le dijo, yo te voy a entrar 100 gramos de perico para allá adentro. Él lo tenía, Leo, en su casa. Leo le dijo, no lo entre. Yo voy a buscar a alguien de los llaveros, a alguien, le hago un billete para que lo entre. Oh, pues la mujer desobedeció a Leito y entró con el macuto. Se puso nerviosa, la dirección la revisó y le agarró el macuto. Sí. Tiene a la mujer de Leito en la casa de guardia. Y va uno de los pasadores y dice, Leito, la mujer tuya, la agarraron con droga entrando. Coño, esa mamá, le dije que no, si es su maldita madre. Pásame un cuchillo, yo lo enganché y cogió para allá. Estamos hablando de tigre guapo. Sí. Ese tipo entró adentro, allá, al cuartico de la dirección. Porque a él lo iban a mandar a buscar, porque la droga era de él. Y él le dijo al coronel, al capitán de la dirección, no, mire esa mujer, que yo qué, tienen el macuto de la droga en la mano. Y yo qué, y le arrebató la droga al coronel y se mandó para adentro. Le cayeron como 5 o 6 policías atrás. Pero después que pasan del patio para allá, hay que frenar. Hay que frenar. O ahí mismo los frenos ABC. Y una vez, puesto. Y no podían pasar para allá porque de ahí para allá Leito el que sabe. Pasó para allá y entró. Le quitó la droga a la tipa. Le mandó, ya no hay con qué se meterla. Porque a ella le hacen su expediente y la mandan para abajo. Sí. No te sé decir en qué quedó. Sé que de ahí Leito duró como 8 o 9 días en la plancha. Y de ahí para adelante después volvió. Fue el único tipo en la Victoria que puso el 2x1, un día de la madre. ¿Cómo nació el 2x1? Él vendía perico. Tú comprabas una raya, él te daba una. Tú comprabas un gramo, él te daba uno. Tú comprabas 5 rayas, él te daba 10. Celebrando el día de la madre. Celebrando el día de la madre. Oye, oiga que día de la madre más bacana. Así que lo que era un huérfano, que no tenía madre, yo creo que le daban triple. Me imagino que en algún momento, tú estando preso, se te llegó a perder algo. O sea, que a veces uno deja una cosa en un sitio y lo anda buscando. En medio de esa búsqueda, de eso que se te perdió, yo suponiendo, ¿encontraste algún juguete erótico? No hay nada erótico, no. Pero en la cárcel se pierden muchas cosas. Porque hay ladrones, ¿tú me entiendes? Ahora, el que lo agarran robando en una cárcel, adentro. ¿Tú supiste, verdad? Yo te hice la historia a ti, no sé si fue a ti o a otra gente, de que ¿sabes que Dani cobraba el peaje de todo lo colmado, ¿me entiendes? Y se armó ese bobo ahí, pero un bobo feo. Pero después, robo en la cárcel. Muy difícil, porque el que roba en la cárcel tiene problemas. ¿No llegaste a encontrar nada raro para los tigres maniguetearse? No, de que vaina erótica, de que vaina, no. Porque para allá hay pepino, ¿me entiendes? Lo que no va a venir pepino. Y el pepino es el mismo trabajo, único que uno coge pila. Así mismo. Seguro. Tú sabes que el preso vive aburrido. Tú el que estás preso, ¿qué preso puede ser feliz? Todo el tiempo el preso viejo vive del nuevo. Cuando tú llegas nuevo, yo te doy los primeros auxilios. ¿Te vas a usar los primeros auxilios? ¿Cuáles? Ven para acá, siéntate ahí. Cuidado, que este muchacho es de lo mío. No me le pongan la mano. Mira, coge esa cama. ¿Ya tú tienes cama? Llegaste ahora mismo y ya tú tienes cama. ¿Comiste? ¿Tú sabes que tú no has comido? No. Luis, dale unos fritos con salami a él. Ya te están haciendo frito con salami. ¿Tú llegaste a tu casa? Sí. ¿Tienes sed? No te dan agua. Tú sabes que tú estás poniendo huevo ahí. Porque en la Victoria había una comisión que todos los presos nuevos le leían los estatutos. Mire, caballero, usted no tiene colmado para estar cogiendo fiabo ahí adentro.
Si usted no tiene cuarto para comprar una cama, duerme en el suelo. No alquile cama si no tiene cuarto. Te están diciendo todo lo que te puede traer problemas. No cojas fiado si tú no vas a pagar. Porque si tú sabes que tú no tienes familia, no cojas fiado. No, es la muerte que te está buscando. Porque lo más caro que le sale a una familia es un preso. Sí. O pues, ¿tú sabes lo que es cuando tú tienes? ¿Quién tiene un hijo preso cuando le salga caro? Y tú sabes que después que esa puerta se abre, para tú salir es que el lío. Ese es el problema. Así es el problema, para que esté claro. Ustedes, en los juegos que experimentaban, ¿tú llegaste a jugar la botellita con otro preso? No, la botellita no. Allá lo que nosotros dime jugábamos... Dime la verdad, salsa. No. Allá lo que jugábamos era mucho cric-crack. ¿Sabes? Ya no hay alguien de careta, lo que es lo relajo. Porque yo nunca usé mucho deporte, pero allá hay cancha de pelota, allá hay play, allá hay de todo. Allá hay, como hay abusadores, hay cancha. Allá hay más de 20 iglesias para los que quieren arrepentirse. También. Pero entonces hay un error en la iglesia. Esa es una... Todos los pastores son tan por muerte. Todo el que está preso. Todos los pastores son asesinos, están por muerte. Pero realmente arrepentido, tú llegaste a notar. Bueno, mira, había uno que tenía 20 años. Estábamos en la celda 7. En ¿20 Alá. Años preso o estaba 20 años preso, él está 30. Y le salió la condicional. Y yo le dije a un pana mío, ven acá, al pastor le salió la condicional. ¿No? ¿Y qué fue que hizo infeliz? Me dice, no, mató al papá y la mamá. ¿Pastor? El pastor que estaba en la celda 7, ahí en Alaca, él había matado al papá y la mamá. Mi madre. Sí. Y había un blanquito ahí que yo siempre lo veía. Muy lindo, parecía de familia, parecía a Luisini. Yo vi ese blanquito ahí y digo, ya, lo que ese muchachito seguro fue un gancho que le hicieron. Y está preso ahí, gancho. Ese tipo mató a la novia, la picó y la metió en la nevera. Y todos los días él sentaba a cenar ahí y esa mujer picaba ahí en la nevera. 2 meses duró esa mujer en la nevera. Cuando se di en cuenta que fue él, ¿tú supiste, verdad? ¿Eso fue uno de los presos que compartió en celda contigo? Sí, y estaba al lado mío uno que mató a Narcisazo, que él no conoce a Narciso. Oye, está pagando la muerte de Narcisazo y él no conoce a Narciso. Es de ahí, de la 4 de agosto de Lomina. Le dicen Narciso. ¿De verdad? Yo creo que tiene que estar. Yo lo dejé preso cuando salí. ¿Y estaba preso por la muerte de Narcisazo? Por la muerte de Narcisazo. Y tú le preguntas, ¿y cómo fue que tú mataste a Narcisazo? ¿Quién es Narcisazo? Hoy no conoce a Narcisazo. No lo conoce. Parte de la injusticia de nuestro país. A que esté claro. Ese tipo ahí. ¿Tú dejaste algo o alguien que te hace mucha falta hoy en día? Bueno, cuando salí de esta última cárcel, estábamos yo y un pana mío, que era de aquí en el Sánchez, que caímos presos por una cuestión de robo de jipete y vaina. Cuando salimos, nosotros tenemos un callejón que lo habíamos hecho, que gastamos 95 mil pesos haciéndolo. Tú sabes que allá uno le pone playboy a la cama, hace una vaina bacana, le pusimos puertas, le metimos un inversor, 4 baterías, 2 televisión, teníamos música, estábamos cómodos. Preparamos ese callejón hace 10 años, porque estábamos metidos en un lío feo. Y yo le dije al panamá, vamos a prepararnos, vamos a hacer cárcel, vamos a ponernos cómodos. Y nos pusimos cómodos, pero no fue así, el mundo da muchas vueltas. Nada más hicimos 9 meses. Salimos descargados por insuficiencia de prueba. Eran una bandita como de 5 o 7. Cuando salimos, el callejón lo iban a vender. Pero tú tienes que ser agradecido. El tipo que es amigo mío me vaqueaba desayuno, comida y cena. Era un capo de la Victoria. Cuando nos dio primero una semana entera de eso, cuando llegó el domingo que nos llevó el Macuto a nosotros, nos llevó un par de pesos, yo lo jalo y digo, Leo, ¿cuánto yo te debo para de la comida y la vaina? Ali, ¿yo vendo comida? No. Él dice que me debe de comida. Ali, ¿yo vendo jugo? No. Pues él dice que yo le debo jugo. Ali, ¿yo vendo droga? Sí. Digo, entonces, yo no te vendo comida a usted, manín. Salsa, usted amigo mío, usted va a estar aquí comiendo a jorar 100 años, yo lo voy a vaquear, porque usted es mío. Esos son amigos. Cuando salimos de libertad, el tipo me dice a mí, te voy a dar 80 por el callejón. El pana mío le iba a devolver los cuartos, tranquilo, pues yo lo conozco. Si le devuelve los cuartos, se encojona. Cuando nosotros cruzamos de la mata de almendra para acá, que ya estamos afuera, donde él no puede llegar, él nos pasó los cuartos en un sobre. Entonces, cuando lo pasó, yo me paré y le digo,
dámele recuerdo a, y le tiré el sobre para allá. Digo, eso es tuyo, hijo de tu maldita madre. Te voy a vender un callejón, un tipo que duró 9 meses vaqueándonos con comida y de todo a nosotros. No, papá, usted tiene que saber caminar. Así ese, es. Ese era tu amigo, Leo. Súper, oh, pero ven acá. ¿Y está vivo todavía él? No te sé decir, ahora mismo nos vimos en la calle. Y de no sobre, supe que le dieron unos tiros y una vaina, no he vuelto a verlo más. Ok. ¿Llegaste a ver presos que le quitaron la mujer a otro? Muchísimo. Tú sabes que supuestamente le pasan de que un papelito, una servilleta. Te la quitan, te la quitan, te la quitan, te la quitan de ahí. Tipo que tienen cotorra. Como tú no eres de nada, te mandan a un mandado a Jaina. Ve a la celda 1. La mujer larga, tienes que caminar 6 kilómetros en lo que viene. El tipo está dándole cotorra a la mujer. Brindándole helado, brindándole baño. ¿Cómo te metiste con este hombre? No es de nada aquí. Es maricón. Me vaya, lo está metiendo a él, ¿verdad? Es una lacra, loca. Tiene que salir de gente así. Y ella cree que es verdad. Y no hay una cosa más convincente que un preso. Sí. Yo le dije, él tiene 2 hijos contigo, sí. Me dijo que no quiere saber de ninguno de ellos. Es un perro, loco. Yo cuando me digo eso, yo no quiero ni tenerlo como amigo, loco. Ya la muerte que tú lo vienes a abrazar, no me abraces, te he dicho. Te he dicho que no me abraces. El otro domingo, y ella está viniendo de visita, pero para el otro preso. Pero tú no puedes protestar con el otro preso ha matado 7 ahí adentro. Si tú te pasas, eres el 8. Entonces, la moraleja de toda esta historia que me has contado, de todas estas anécdotas, en la cárcel no hay amigos. Esa es una verdad. Eso es verídico. Y lo único que es mito es lo del jabón. Eso es jabón, eso es mentira. De esta manera, cerramos esta sesión. ¿O tú quieres decir algo más? Sí, tenía que decirte algo más antes de cerrar. No se lleven de todo lo que ustedes oyen de la cárcel. La cárcel es una cárcel, eso dice que te violan, eso es mentira. Dice que el jabón, ¿no? Antes sí, pero hay todo el tiempo, ya la cárcel es un hotel ahora, manito. Y verdad, Salsa, una pregunta que se me iba a ir. ¿Es cierto que los presos que llegan por dar canquiña, allá le dan canquiña también? Claro, lo chulean, pero el mismo, oye, ¿cómo lo chulean? Violaron a una niña de 1 año. El coronel llama. Te lo voy a traer para acá, para la celda, para la 6. El que violó a la niña y lo tira y dice, tráelo. Le dan, coño. No lo maten. Bueno, yo vi uno que le metieron un palo de coba. Porque llegó por violación. Una niña de 2 años, brother. Donde hay tanto cuero sin dientes y con dientes en la calle. Mujeres anchas, mujeres estrechas, manga. Tiene que ser una niña, yo lo mato. Ahora, en China sí es heavy. En China lo guindan por ahí mismo. Un men enganchado por el ripio en el parque. Loco, es que son unos abusadores. Son unos abusadores. Salsa, gracias por la sesión, gracias por la oportunidad, como siempre. Estamos bendiciones, manito. Rompite. Estamos a tu orden. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte. También le voy a dejar el canal de uno para mí que están rompiendo, el show del menor. El link estará abajo en las descripciones. Ya saben. Bendiciones. Mi nombre es Jonathan Santana. Rompe. Vamos allá.